Este 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a la heroína Bartolina Sisa, valerosa y aguerrida mujer indígena aymara, mujer de temple y honor que fue asesinada y descuartizada un 5 de septiembre de 1782 en la Plaza Mayor de la ciudad de La Paz, Bolivia, por haberse opuesto a la dominación y la opresión de los conquistadores. En este marco es que en nuestra ciudad se realizó una ceremonia, la cual contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el intendente regional Michel Cartes y el subdirector zonal norte de CONADI, Isidro Mamani, y donde se destacó el empuje que tiene la mujer indígena por la creación de una identidad como país, especialmente como región. El reconocimiento lo tienen tremendamente merecido, pero no nos vamos a quedar solo en reconocimiento, sino que lo importante es generar la integración y generar también que nosotros podamos ser un apoyo para las tareas que ellos realizan día a día. Es una fecha importantísima para el mundo indígena porque genera hitos, ¿cierto?, en el movimiento indígena, en las cuales, ¿cierto?, se luchaba por la demanda respecto a los invasores españoles. Y hoy día las comunidades indígenas, las organizaciones indígenas han tomado esta fecha y la hacen propia a través de todos de diferentes actos, seminarios, encuentros, conversatorios en varias localidades de la región, Alto Hospicio, Camiña, que se van a hacer actividades similares de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Y hoy día como corporación estamos en esa misma lógica, respondiendo también al nuevo trato que ha puesto la presidenta Bachelet respecto a cómo conversamos con las organizaciones indígenas, cómo nos relacionamos con las comunidades, y es por ello que hoy día, ¿cierto?, invitamos a las mujeres indígenas a conmemorar este día y de tal manera de fortalecer la identidad, fortalecer los hitos relevantes que ha tenido el mundo indígena a través de todos estos años. La actividad se realizó en el auditorium de la NEF y contó con la presencia de mujeres representantes de diversas comunidades de nuestra zona, quienes valoraron la conmemoración de este día, así como también la relevancia que puede adquirir la mujer indígena en la toma de decisiones que benefician a sus etnias. Que ver qué forma, ¿cierto?, se reorganizan las mujeres indígenas o nos reorganizamos entre todas y colocamos en valor las necesidades que tenemos. Pero sin duda, ¿cierto?, yo creo que con la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, aquí la mujer tiene que tomar un papel fundamental para la elaboración de las nuevas políticas que se van a desarrollar a nivel de ministerio. Y así también, ¿cierto?, participar en toda la todo lo que se viene, el trabajo del gobierno con los pueblos indígenas, las mujeres tienen que estar presentes. Nosotros somos actores principales, ¿cierto?, de desarrollo en cuanto a políticas de salud, a políticas de educación, toda vez que somos madres, jefas de hogar, trabajadoras. Entonces yo creo que ahí hay que articular esas redes y las que no están aquí, que no se trabajaba en ese ámbito, no hay redes de mujeres. O sea, si bien es cierto, hay organizaciones, pero específicamente en el tema de las mujeres es bien poco lo que hay. Para mí este día es muy especial, muy importante, como sentirme mujer aymara, mujer indígena. Porque para mí mi cultura es súper importante y mis tradiciones, todo eso. Por ejemplo, ahora se está viendo más en parte del comercio, en la parte de la educación, por ejemplo, porque antiguamente como que se estaba perdiendo la cultura, la lengua de aymara, y ahora no, por ejemplo, en los colegios. Soy orgullosa de ser mapuche, por eso yo siempre me gusta asistir. Y bueno, gracias por la invitación que me han hecho y a la asociación también. Me integro, me gusta mucho integrar, para lo que cuando hay cualquier cosa, me gusta participar a mí siempre. Bueno, no solamente yo, por lo otro, la mien también lo voy a decir en mapudungun. Incheta Clara Rose Reimán Lienche Upingen. Fuisha Kuyim Lepan Fau. Epumari Melichi Pantum Len. Epu Coñinien. Cacayu Nieto Nien. Y bueno, hacen como 6 años que yo me integré a la asociación de mapuche y bueno, me siento tan feliz de estar acá, estar con mis raíces. Finalmente, la actividad culminó con la distinción de 3 mujeres de la región, todas ellas reconocidas por su aporte al rescate de sus comunidades en Tarapacá.